Muy buenas, curcuminos. Hola. Muy buenas, familia. Hola. ¿De qué te ríes, Marisol? De que voy un poco tapado. Un frío, está haciendo un frío en Barcelona y alrededores, y un viento para flipar, familia, para flipar. Pues arrancar cuando queráis hacer preguntas, ¿vale? Contestamos preguntitas y echamos la tarde, como se dice. Vale, yo tengo una preguntilla. ¿Es verdad que la cola de caballo elimina los nutrientes de la fruta? A ver, la cola de caballo lo que hace es un diurético y un depurador hepático. Depende de cómo lo tomemos, si lo tomamos en cápsula o en infusión. O si tomamos en cápsula siempre es una concentración mayor que una infusión. No elimina, masoca por el frío y oscuridad. No por el tema de ser diurético elimina los nutrientes. Sí que es verdad que un diurético lo que hace es que pierdas minerales, pero en dosis muy pequeñas, con lo cual yo no me preocuparía por ello. La cola de caballo tiene muchos más beneficios que eliminar, pero tanto como elimina los nutrientes de la fruta, no. Eliminará algo de agua, etc., pero no para llegar a quitar las partes buenas de la fruta, que las quites con un diurético. No. Ashwagandha, vitamina D, K en hipotiroidismo por las mañanas. ¡Wow! Brutal. Dos suplementos muy necesarios para el hipotiroidismo, como es la vitamina D, cualquier enfermedad autoinmune, la vitamina D está baja. Y luego la ashwagandha, que la ashwagandha mejora función tiroidea, o sea que, y tanto. Muy buenos suplementos. ¿Qué cantidad de vitamina D recomiendas? Tengo a 35. Pues mira, si lo tienes a 35, tenemos que subirlo a 50. Te recomendaría 2000 unidades internacionales al día. Con el desayuno. Déjame más preguntitas, familia. Que en el chat caminando me cuesta verlas, pero si me las dejáis en la cajita, las veo muy bien. Sinusitis y ovarios poliquísticos. Hombre, ovarios poliquísticos, dieta más bien alta en grasas. El omega 3 y el agnus castus va muy bien, igual que el inositol y la berberina. Y para sinusitis, habría que ver por qué de esa sinusitis realmente. Pero sí que es verdad que la canela funciona muy bien con sinusitis, pero hay que ver el origen antes de todo. Pues esto justamente voy a probar un vídeo, ¿vale? Para recomendaciones para retención de líquido. Y te diría que, obviamente, que aumentes tu aporte de agua, que es el mejor diurético que hay, aumentar la hidratación. Y luego, aparte de la hidratación, disminuye el aporte de sodio, y que seguramente nos estemos pasando con las dosis de sodio, con el aporte de sodio. Aumenta las de potasio y diuréticos, como me comentabas, tipo cola de caballo, ortosifón, el té verde incluso es diurético también. Todos estos funcionan como diuréticos naturales. Son muy interesantes, muy interesantes. Además del movimiento, el movimiento también, pero sobre todo buena hidratación. Buena hidratación es primordial. Segundo, que si miro me caigo. Un día me graba, o sea, estaré haciendo un directo y me caeré, lo que lo sepáis, ¿vale? Entonces lo podéis grabar y subirlo. Estoy tomando glutamina en ayunas para estómago. Si quiero empezar a tomar creatina, ¿cuándo lo hago? Pues puedes hacerlo junto con la glutamina, ¿eh? Buenísima mezcla, buenísima mezcla. Aparte de células de descarga, para el bruxismo, magnesio como relajante muscular va muy bien. Pero claro, es que ahí hay que sobre todo trabajar con fisio y tal, ¿vale? ¡Wow! No la conozco. Ibirepi. Pero sí que te diría que me pongas por aquí la materia prima
y los ingredientes y te doy mi opinión, ¿vale? Si no tienes materia prima, pues desconfiaremos, ¿vale? ¿Cuál es la mejor sal del mercado? Es que no hay ninguna sal que sea buena. Si te tuviera que decir alguna, pues para deportistas, por ejemplo. Yo utilizo la granero entera, lo de Biocop, que son sales marinas, secadas. O sea, sal, creo que por ejemplo la de granero entera es de Murcia y secada. Simplemente se seca la mar del agua del mar y se seca. Entonces es más rica en minerales que una sal pura y dura. ¿Vale? Pero es que tampoco soy, yo no utilizo sal, si os sirve de consejo, ¿vale? Solo cuando estoy de deporte y tal y tengo que meter caña, pues a lo mejor sí que meto un poco, pero no es algo que meta siempre. ¿Sirve de algo de tomar para Hashimoto ampollas de agua mar? No. El agua mar puede tener algún beneficio, pero para una patología es tan poco el beneficio que no merece la pena desde mi punto. Para nada. ¿Levadura de cerveza para callar el pelo? Sí. Rica en vitaminas B, tiene muchos minerales, es muy interesante. Hola. Sí. Lo de la cerveza a mí me gusta mucho, sobre todo por los aportes de vitamina B que tiene, muy interesante. Déjame las preguntas en la cajita. Voy leyendo algunas mientras de aquí, he contestado todas las de la caja. Qué buena opción, Complex Salt. ¿Cómo suple para aportar sales minerales y cómo tomar? Pues yo recomiendo tomar una cápsula antes del esfuerzo físico, y Complex Sal de Scientific me parece muy buena opción. Muy buena opción. Voy a leer si veis. Vale, me habéis dejado otra en la caja, voy a leer las cajas. En un ayuno prolongado más de 12 horas, ¿agua solo o algo más? Pues por ejemplo, yo he llegado a hacer ayunos de 24 horas solo con agua. ¿Con eso qué te quiero decir? Que si tienes una buena adaptación, con agua te puede ir bien. Si ves que te puede bajar la tensión o tal, lo haría primero todo con un profesional y ahí optaría por meter a lo mejor algún hidrato de carbono a absorción rápida. ¿Vale? Pero tipo zumo, tipo puré, algo sencillo. ¿Vale? Pero se puede hacer 12 horas con solo agua, ¿eh? El libro de cerebro de Pan, Bárbara. A ver, ¿está bien? Sí, lo tenéis subido, hice un post de él. Si tienes ya en Exacto Libros, o ya en Exacto Casa el libro, te saldrá. Pero es un libro un poco extremista, porque en patología sí que puede tener razón todo lo que dice, pero en personas sanas es un poco alarmista desde mi punto de vista. Suplemento de omega 3 para colesterol, y tanto, de lo más evidenciado junto con la vitamina E. ¿Qué opinas de la maca como recuperador post-entreno? Pues falta muchísima evidencia, para eso no tiene evidencia. Quien te haya dicho eso, no se ha informado bien. La maca sirve para muchas cosas, adaptógeno, para problemas de estrógenos en hombre, para problemas de regulación menstrual en mujeres menopáusicas, para evitar los sofocos, pero para recuperador post-entreno no tiene evidencia. Todo el que hace deporte de fuerza necesitaría tomar creatina. No sé muy bien para qué sirve. Pues mira, la creatina lo que ayuda es a que tu entrenamiento sea más largo, dure más, entonces haya más que sobrecompensar y haya una mejora del entrenamiento, ¿no? O sea, como que el entrenamiento es más efectivo. Pero esto tampoco es la panacea. Funciona muy bien, sí, pero no es la panacea. No todo el mundo que hace deporte tiene que tomar creatina. Hay gente, hay un 20% de la sociedad española que es no respondedor a la creatina, con lo cual aunque lo tome no le va a hacer beneficio. El otro 80 sí. Entonces, ¿funciona? Sí. ¿Lo va a tomar todo el mundo? Para nada. ¿Alguna marca de A que sean buenos y estén buenos de sabor? Yo de sabor soy muy permisivo. Entonces, de sabor a lo mejor no te puedo decir la mejor opción. De calidad, los de Scientific Nutrition, por ejemplo, que me han venido a la mente, es una buena opción. ¿Se puede mezclar proteína whey con colágeno en el batido post-entreno? Sí, pero es que el colágeno no tiene beneficio ahí. Tomar un antiinflamatorio después de entrenar puede inhibir la recuperación muscular. Si has entrenado y te has esforzado y tomas un antiinflamatorio, sea colágeno o sea cúrcuma, no va a tener beneficio. Yo he dejado de tomar sal, pero me dijeron que la sal rosa es muy buena. Esto sí, bueno, la sal rosa es un 98% igual que la sal, lo que tiene algunos minerales, pero es muy cara. Para eso mejor la sal marina. Pero es que la sal marina es casi igual que la sal, o sea,
no es que una cosa sea mala y la otra sea la panacea, no. Una cosa es mala, en deportistas obviamente es útil la sal, pero tampoco la sal rosa es de Himalaya o de donde sea, de Cuenca, con perdón de la gente de Cuenca, va a ser mejor. Si es otra sal con unos minerales un poquito mejor, o sea, puedo defender, es como decirte que el azúcar es malo, pero el azúcar moreno es bueno, no, es que el azúcar moreno es 99% azúcar, no sé si me explico. Porque si has dejado de tomar, Julien, y no tienes tensión baja ni nada, no tienes por qué tomarla de nuevo. ¿Algún consejo de entreno en running para mujer muy principiante? Pues aparte de entrenar las piernas, que es algo que hablábamos hace poquito, te diría que obviamente se alimente bien, suficiente proteína para recuperarse, y que si va a empezar en serio, lo mejor es pillar en ese momento un entrenador que le dé las pautas básicas, que le aconseje, y así evitará lesiones. Yo creo que esos momentos son los importantes. Mira, familia, no, creo que no me queda ninguna pregunta para contestar. Vale, sí. ¿Aconsejas descansar algún día sin hacer deporte? Muchas gracias, eres un crack. Gracias, Paula. Pues sí, yo hago deporte. Es el ejemplo, yo y cualquier persona. Pero es muy importante la recuperación, igual que el entrenamiento. Muy importante. Chiquito. Se ha dado un golpe. Entonces, ¿entrenas de lunes a viernes? Vale. Sábado y domingo descansa. Sal a caminar. Haz cualquier deporte o actividad, pero que no te requiere ser 100% de intensidad, ¿vale? Pero sí, es importante la recuperación, es muy importante, igual que el entrenamiento, recuperarse es importantísimo, si no el entrenamiento se va al traste. Gracias, jolines. Qué bien que sirva para cambiar la alimentación, Bárbara, gracias. Mira, si ponéis en... Sí, sí que servir, sirven, ¿vale? Tampoco son... Si tienes una pérdida de pelo espectacular, algo puede ayudar a la suplementación, pero sobre todo también es alimentación y hábitos. Vamos, a veces bajar el estrés pues puede funcionar muy bien. Entonces, sí que hay un suplemento que se llama uñas, pelo y piel de Solgar, que lo tenéis en Fit, que está muy bien, ¿vale? Y hay algunos complejos así. Sobre todo tienen que llevar vitaminas B, selenio, zinc, vitamina E, ¿vale? Para que sea efectivo. Pero sí hay evidencia de ellos, ¿eh? Y en hombre, pues el Sao Palmetto va muy bien, que es el que tomo yo. Un placer, Iván, placer. Vale, vamos a seguir leyendo. ¿Entrenamiento cruzado? ¿A qué te refieres? ¿A lo de trabajar un lado derecho para que haga el efecto a la izquierda? ¿O el entrenamiento concurrente? No sé si es el, cómo se denomina el cruzado. ¿El entrenamiento concurrente te refieres? Déjamelo, porfa, si te lo especifico. Me alegro que aprendáis mucho. Gracias, gracias, Wicca. Muchas gracias. ¿Qué pautas recomiendas para alguien que se inicia en el entrenamiento y quiere solo tonificar? Pues que cuide sobre todo ariar, que cuide sobre todo la alimentación. Si quieres tonificar y definir, aparte de entrenar bien, no entrenar en plan, no, si no me quiero poner fuerte, voy a entrenar flojo, no, entrenar bien, entrenar unas repeticiones correctas, entrenar una carga de volumen, entrenamiento correcto, pero has de sufrir el entrenamiento, eso obviamente. Y luego te diría que te alimentes bien, o sea, definir o tal, si estás comiendo fatal, no te va a servir de nada. ¿Un omega 3 plus ultra el Amber se interrumpe el ayuno? A ver, es ácido graso, Spiri. Entonces sí que podría llegar a ser calórico, aunque sea poquito, ¿vale? Que son 9 calorías, que no tendría por qué, pero son grasas, y las grasas que os no quieras, si esto lo sumamos a alguna cosa más, la cápsula en solo. Sí, no, pero intentemos no meter calorías, mete el omega 3 más tarde cuando rompas el ayuno. Aquí me pregunta Revolucionados Fit si me gusta la regla de entrenar 3 días y descansar 3 días. Es que a veces depende, o sea, yo llevo deportistas como Marcos Llorente, el cual entrenaba 5 días seguidos y luego entrenaba otro 6º día y descansaba el domingo después del partido. ¿Eso es malo? No, al final el nivel de entrenamiento es el que se adapta a ti, ¿sabes? No es ni malo ni bueno. Yo entreno, por ejemplo, ahora con el confinamiento, entreno como esta semana entrené 3 veces CrossFit. Una, fui a hacer una caminata de 4 horas con Miriam y luego estos días he salido hora y cuarto a caminar y a hacer algo de ejercicio en casa en plan flexiones y sentadillas. No es ni malo ni bueno, al final, lo de descansar 3 días, más de 3 días, pues sí, te diría que mejor descansar más de 3 días. La gente que esté confinada y no puede salir de casa, trabaja y viva en Barcelona y tenga que descansar bien el sábado y domingo, pues no le quedará otra. Pero... sí, a ver, soy más partidario de decir que te muevas todos los días, que descanses todos los días, pero
Tenemos que individualizar ahí. Ahí me dices que tengo que descansar 3 días, entrenar 3 días y descansar y... Pues aquí, Andrea, muy, muy, y repito, muy personalizado. Muy personalizado. Alimentación baja en sobre todo en ácido, ¿vale? Que sea de un pH correcto para no favorecer el crecimiento de la bacteria del Helicobacter pyuri, que crece en un ambiente ácido. Hay que evitar alimentos que pueden empeorarlo, como son azúcares, como son alimentos fermentables, etcétera, ¿vale? Y luego, aparte de esas recomendaciones, hemos de tratar con Pau D'Arco, con diferentes, con el la patente Pilopas, que funciona muy bien, y con los clientes que he trabajado con el Helicobacter pyuri hemos conseguido erradicar, pero es alimentación y suplementación. Uy, casi me como una valla. Lo que he dicho, un día me voy a estampar delante vuestro. Recomiendas siempre tomar aminoácidos después de entrenar, aunque vaya a comer sólido en 30 minutos. Si vas a comer 30 minutos sólido y vas a comer una buena fuente de proteínas, los aminoácidos quizá, a menos que vayas con unas agujetas y que no te recuperes los entrenamientos, no te recomendaría. Si vas justo de recuperación, bueno, eso nos puede aportar un plus, los aminoácidos. Pero si vas a meter una comida, hostia, no, a lo mejor no lo metería. Hola, Mónica Curcumina, campeona. Hola, le hago un suplemento para niño en época de estudios. 13 años, mil gracias. En peques estoy poco especializado, ¿eh? Suficiente tengo con los adultos ya. Sí que es verdad que en... Un segundo, que me cruzo con perros. Vale, ya está. ¿Qué te diría para niños, para rendimiento cognitivo? Lo que le evidencia que he leído, que no he leído mucho, es la creatina, sobre todo, que mejoraba el rendimiento muscular, pero también el rendimiento de entreno, pero también el rendimiento cognitivo. ¿El ajo blanco para combatir problemas digestivos? Pues no, porque si son sobrecrecimientos bacterianos, el ajo tiene alicina, y la alicina en personas que tienen sobrecrecimiento bacteriano favorecen el crecimiento de más bacterias, de que se proliferen. Con lo cual, si no sabemos cuál es el problema intestinal, no lo tomaría. Yo prefiero tomarlo por la noche, que es cuando más efectivo es, ¿vale? Entonces prefiero que lo toméis por la noche en medio de la comida y que en esa comida toméis grasas. ¡Hola! Vamos, vamos, va. Va. Un segundo. Odín. Un segundo. Vale, familia, perdonadme, que había una persona insultando y rápido se bloquea. Vale. A ver, lo de la omega 3 ya hemos contestado. Vale, espera, que esto viene de vídeos con una pregunta anterior. No, no veo la anterior. ¿Aconsejas el entrenamiento cruzado? Ah, vale, me refiero... Vale, concurrente. Me refiero a correr bici. A correr y bici. ¿Son complementarios mejor uno o lo otro? A esto me refiero cruzado, ¿vale? Sí. Sí que te diría que dividas, ¿vale? En días. En plan, entrenamiento de bici un día. Entrenamiento de correr otro día. A menos que sean días que quieras practicar la competición, como pues el triatlón o el duatlón, en el cual tendrás que mezclar la actividad. Pero que si puedes, la evidencia de momento nos dice que los separemos, si podemos, al menos a las 24 horas, ¿vale? Sí, Pili, tranquila, siempre hay gente con mala educación, pero bueno, es lo que tardo en coger y mantener el comentario y bloquearlo. Pero siempre hay alguien. Pensad que sois 53 personas y que si solo hay una que es mal educada, sois 52 educados, con lo cual ya me doy por contentísimo, ¿vale? Correcto, correcto. Ipta boada, correcto. ¿Comer arroz y pollo? Pues entreno cada día, engorda. No, 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 no engorda. Sí que te diría, Vanessa, que hay otras opciones más ricas, que pollo y arroz es bastante aburrido. Engorda, ¿no? Al final esto depende de la cantidad que le metes tu arroz. Si le metes 200 gramos y tu cuerpo al final del día tiene un superávit, pues va a engordar, por así decirlo, ¿no? Es más complicado, ¿no? Que le metes 50 gramos, a lo mejor adelgaza. Al final es el total calórico, no la comida en sí, sino la cantidad de la comida. No es lo mismo meterse 300 gramos de arroz y 100 de pollo que meterse 50 de pollo y 50 de arroz.
Karen, a ver, la dieta cetogénica no es más útil que dietas normales con hidratos de carbono para bajar de peso. Otros tienen otros beneficios, pero justamente el de bajar de peso no está entre sus beneficios, ¿no? ¿Qué es el problema de la dieta cetogénica? Que creamos una depleción de glucógeno. Eso sí, es cuando nosotros, por ejemplo, vaciamos nuestros depósitos, entonces bajamos de peso rápido. ¿Cuál es el problema? Que luego cuando vuelves a cargar hidratos, vuelves a comer hidratos, esos pesos, esos kilos los vas a recuperar, al menos los que hayas perdido en grasa. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que no, la dieta cetogénica. Imagínate, por ejemplo, y es un ejemplo muy sencillo, perdonadme, a lo mejor los que domináis un poco más, ¿vale? Imagínate que lleváis el depósito del coche y vacío, pesáis el coche. Y el coche pesa 400 kilos. Y, porque lleva el depósito de gasolina, va vacío. Pero vosotros llenáis el depósito de gasolina y pesa 450. Realmente el coche pesa 400 o pesa 450. Pesa 400, pero cuando le llenáis el depósito son 450. Por mucho que cojáis y le quitéis un alerón, le quitéis peso al coche, lo vacíéis, le quitéis los asientos, vais a tener que sumar los 50 litros, que son los 50 kilos que pesa la gasolina, ¿no? Cuando lo llenéis. Lo mismo pasa con el cuerpo. Si tú bajas de peso y vacías el depósito de glucógeno y bajas a mejor un kilo, cuando vuelvas a comer hidrato de carbono, recuperarás ese kilo, ¿vale? Que siempre te estás vaciando algo que luego se llenará, ¿vale? Dieta cetogénica para SOP. Natalia, que nos conocemos, dietas tan grasas, te la compro. Dieta ceto realmente no. Citrulina malato, ¿qué efecto tiene? Citrulina malato es un vasodilatador, precursor de óxido nítrico. Y para preentrenos una muy, muy buena opción. Igual que para personas con piernas cansadas y varices, piernas cansadas y tal. Va muy bien. Está haciendo una fiesta aquí. Segunda, pongo máscara. Segundo, ¿eh? Al segundo. ¿Cómo sabes si los alérgicos necesitamos dieta DAO? Libre, o sea, dieta, vale. DAO es el tema cuando no está, no asimilamos la histamina, ¿vale? No la metilamos. Gracias por flipar. A ver, realmente, cuando tú ves que te haces un análisis, pues te puedes analizar el DAO, por ejemplo, la analítica. Cuando tú veas que tienes sintomatología típica de histaminosis pero crónica, en plan rojeces, picor por todo el cuerpo, dolores de cabeza, cuando tú ves que tienes esto y que una dieta baja en DAO, en histamina, perdón, te va mejor, pues a lo mejor tienes que empezar a valorar, pero sobre todo por la sintomatología, que te puedes hacer, puedes pedir una analítica, ¿eh? Y sobre todo en test cutáneo, pero si te lo notas realmente, no hay mucha más prueba que tenga que demostrar eso que tú ya sabes, ¿no? No sé si me acaba de explicar, es que es un poco... Pues Dani, prefiero yo bajar siempre déficit de menos de 200 calorías o menos y crear ese déficit con el deporte. 500 puede ser una persona joven, ningún problema, pero la mayoría de personas es bastante. Por ejemplo, Montes, plátano... un buen batido de proteínas y con hidratos de carbono, o con el batido de proteínas y un poquito de tortitas de arroz ahí. Sí, la cúrcuma es un antiinflamatorio muy interesante, incluso para los golpes y tanto, sin materia prima, con lo cual sí, barata, pero una marca low cost. No, el omega 3, cuando nosotros compramos un gramo de omega 3 y 330 miligramos son EPA, 250 son DHA, el resto son aceite de pescado. Con lo cual vas a comprar un omega 3, por ejemplo, que sea sello DIFOS, que te asegura que ese
resto de aceite de pescado. No es una bomba llena de metales pesados y llena de aceite de pescado de mala calidad. Pero y tanto que no, tanto que no. Y que lleve una buena cantidad de pay de hacha, que no lleve 50 miligramos como los de Mercadona. Que eso, al final te estás tomando aceite de pescado de restos de aceite y de pay de hacha, no te estás tomando nada. Liquid curcumin, no hace falta tomarlo con pimienta y una grasa como el resto de cúrcumas. Liquid curcumin lleva una grasa. La vitamina D que lleva es una grasa y va en forma liposomada, con lo cual ya lleva grasa, ya va con base liposomada. Maca con Hashimoto no es recomendable. Puede ser recomendable, sí que hay buenos estudios, es recomendable, pero prefiero la sumada. Más económica, bueno, es el mismo precio, pero más, yo le diría algo más económica y más funcional para el Hashimoto. Cúrcuma con extracto de aceite de oliva de Weider, el Green Flex, me mola mucho, parece muy buena opción. Déjame en la cajita las preguntas, ¿vale? ¿Es malo alto de plaquetas en analítica cuando aprendo contigo? Cuando... Gracias, Nuria, siempre estás ahí, ¿eh? A ver, no, si es una elevación muy, muy poco pronunciada, que no se notan incluso ni en el recuento del tanto por ciento leucocitario o plaquetario, no le daría problemas, ¿eh? Para nada. Un placer, Dani, un placer. Explícame qué es esto, que no lo entiendo. ¿Cómo empezar a tomar la creatina? El lunes quiero empezar, gracias por todo. Pues mira, cada semana, Marisu, cada semana, o sea, cada día de cada semana, 5 gramitos en ayunas. Te levantas, te lo tomas con agua y haces tu día. Y ahí ya te va a funcionar, ¿vale? ¿Nos podrías dar tu opinión sobre los suplementos de Vic? Bueno, hace tiempo me acuerdo que consumía algo, cuando sacaban algún producto, lo pedía para analizarlo y tal. Y es una muy buena marca, muy buena marca. Creo que los precios a veces son un poco altos, pero bueno, no sé si están trabajando en nuevos productos y tal. Estoy bastante desconectado de esa marca. La verdad que hace tiempo que no metía ningún producto nuevo y tal, y me desconecté. Y tengo mis marcas preferidas, que ya sabéis cuáles son. Supongo que si siguen haciendo productos de buena calidad, con buenas materias primas y con composiciones decentes, pues me parece interesante. No de mis preferidas, pero interesante. No, es que para SIBO no se recomienda ningún tipo de lácteo ni gluten. Sí, JMV, sí, porque hay unas rampas aquí, voy tirando todo el rato Lodin y hablando todo el rato, llega un momento en el que jadeo. O sea, es inevitable, tío. Aparte que vengo de hacer un paseo de hora y cuarto y ahora me estoy metiendo a la hora de paseo con Odín. Y en Vallirana es todo, en mi pueblo es todo cuesta, todo. ¿Para qué sirven en entrenamientos el Instant OAT 1000? A ver, es tortita, ¿vale? Entonces, tortitas de avena con proteína o clara huevo con proteína. Bueno, es un, puede ser parte de recuperación, ¿no? Para recuperación, pero en medio del entrenamiento no. Después de entrenar, sí, como recuperador, supongo. Sí, esto ya lo he contestado antes, me mola mucho. El Flex, ¿no? Flex de Weider, creo que es. Hola, Alex, muchas gracias por el directo. Gracias a ti, Irene. ¿Vitex o unos castos añadiría calorías o rompe ayuno? No. Y es lo mismo, sí. No rompe el ayuno, es un extracto de planta que apenas tiene calorías y no rompe el ayuno. No rompe. Vamos a contestar algunas de chat, que aquí ya he contestado todos los de la caja. Las de la caja, todas he contestado. ¿Para qué sirve la creatina? Justo lo comentaba Nina. Es un retardante de fatiga y hace que alarguemos nuestro entrenamiento. Un preentreno ideal para fuerza, Vic. Biferracar. No soy muy partidario de los preentrenos, pero como hemos comentado, la citrulina malato, me acerco el móvil porque si no se me oye. Citrulina malato y arginina o betaanina son preentrenos sin estimulantes, pueden ser buena opción. ¿Vale? Pues familia, contesto tres preguntas más que tengáis por el grupo, por el chat o por la caja y os dejo descansar, ¿vale? Vale,
aún ser genérico, ¿cuánto por ciento es el mínimo óptimo de las mujeres para buenas funciones hormonales? Lo que dicen, de entre el 15 y el 20. Y si te soy más personalizado, de entre el 16 y 18%, 19%. ¿Vale? Vale. Segunda pregunta. Por favor, ¿me podrías recordar qué multivitamínico recomiendas para mujer? Por ejemplo, el multimujer. Está en... Lo puedes poner. Multimujer en Fit. Es buena opción. De Viridian. Muy buena marca. ¿Qué opino del eritritol, Mark? Pues... Después de la stevia me parece que es el segundo mejor edulcorante. Pero no nos pasemos con las dosis, que puede llegar a ser laxante, ¿vale? Pero es difícil pasarse de dosis, por, de dosis, porque es muy, 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 muy dulce. Vale, espérame que hay unas cuantas. ¿Qué frutos secos recomendarías? Todos. Laura, aquí no hay tregua. Todos. Todos. Todos tienen sus beneficios. La variedad hace la riqueza. Contesto todas las de la caja y os dejo en paz, ¿vale? Además, y gracias a todos, familia, los que me están dando las gracias. Además de actividad física, epa, ¿qué suplementos recomendarías a una mujer de más de 50 años con osteopenia? Calcio y vitamina D, para, sobre todo para el tema de problemas de huesos, sin duda. Y de nada, Mark. Gracias, Pili, a todos, por favor. Desayuno tortilla de claras con avena con un buen café, ¿cómo lo ves? Bien, bien, se ve que son buenas cantidades. Bien, tanto lo veo bien. Vale, pues familia, pues muchísimas gracias a todos. Voy a acabar de pasear con Odín y hacerle la comida y a descansar. ¿Cuánto perro en ballena? Uf, piolina. En mi calle, al menos, como son calles de terrenos, de casas, bueno, en la casa de mi padre, de mis padres, hay un montón de perros. Creo que bien porque vigilan el terreno, pero madre mía. Hay un ruido que cuando pasa Odín se despierta todo el vecindario. Pues muchas gracias a vosotros, familia. Buena nit, buenas noches. Que aproveche la cena y que tengáis un buen sábado noche, ¿vale? Un abrazo, curcuminos.